La fins ara última aventura de Juan Moreno Cuenca, el Vaquilla, va acabar dimecres a l'asfalt dels carrers de Barcelona. Més que mai, l'opinió pública ha estat pendent de les peripècies d'un dels delinqüents més coneguts. La fugida del Vaquilla i dels altres 5 presos de Lleida 2 la nit del dimarts també ha tornat a evidenciar la falta de seguretat a les presons. La fugida del Vaquilla no és, però, la d'un pres qualsevol. Juan Moreno Cuenca comença a delinquir abans dels 10 anys i des d'aleshores la seva carrera delictiva és progressiva, imparable i irreversible. El destino que tengo dentro de la función policial, la comisaría de Pueblo Nuevo, hablo aquí en representación de otros tantos compañeros que han conocido al Vaquilla desde su inicio en la delincuencia hasta la actualidad. Es decir, él se inicia ya por el año 73, cometiendo una serie de delitos sin importancia en aquella época, descuidos, hurtos, etc. Es de destacar que estos chavales en aquella época, para llegar al volante, se ponían cojines porque no llegaban, no podían conducir, no tenían visión, sino elevaban su altura. Pues yendo en un coche y una persecución por la Guardia Civil. L'entorn social marginal, la solitud, la relació amb delinqüents adults i la manca d'oportunitats per part del conjunt de la societat converteixen el Vaquilla, desgraciadament, en el líder de la delinqüència. Porque tanta injusticia en este mundo. El roba para seguir viviendo. Sufre trágicas experiencias, enfrentamientos, a tiroteos con fuerzas policiales. Yendo en un coche en una persecución por la Guardia Civil, muere un acompañante suyo, el Loquillo, que era un cuñado de su hermanastra, la Isabel, hermano pequeño del famoso, conocido y tristemente también, Antonio Román Heredia, alias El Pote, que en el ametrallamiento le causa la muerte. Más tarde, otro colega suyo, consorte en su hecho delictivo, el Caracaballo, también sufre un tiroteo con la Guardia Urbana y cae muerto. Estas trágicas experiencias y esta supervivencia a que él tuvo que someterse le crea un liderazgo, un líder entre la delincuencia juvenil y le crea una popularidad a la que se vio sometido y respaldado por todos sus colegas de la época. Y en el año 75 empieza a conocer a delincuentes con mayoría de edad penal que se aprovechaban de su situación de minoría para encartarle como principal autor en toda la comisión de los hechos delictivos que llevaban a cabo. Esta circunstancia todos la conocían. Y en el caso de ser detenido siempre le atribuían al Vaquilla que él era el autor. Él era el autor, los otros pues en todo caso respondían. Nosotros lo veíamos cuando andaban un coche, cuando por ejemplo pasaban con los coches robados por aquí. Té aleshores només 14 anys i ja és un ídol. Cuando iban de fuga por aquí, nos veíamos correr y tal. Era más pequeño, yo tendría unos 7 años. L'acumulació de condemnes i més condemnes acaba convertint la presó en la llar habitual del Vaquilla. A partir d'aquests moments, la seva biografia és com la de qualsevol persona que als 14 anys hagués ingressat a les sòrdides presons espanyoles i 8 anys més tard, el 1984, continués a dintre sense que els aires de transformació social i política del país haguessin traspassat les reixes. Mentre la justícia i el règim penitenciari esperen reformes definitives, el Vaquilla, com els altres presos, és un dels afectats. He puesto un ejemplo de lo que tiene que ser el trato de una persona que está presa. ¿Me da la mano? El mes d'abril d'aquest any, en una cel·la de la cinquena galeria de la Model, el Vaquilla es talla les venes amb un ganivet i protagonitza un motí amb altres presos, que el fa ser definitivament conegut per la majoria de la població. No és un motín, eh? A veure, un momentito, por favor. A tomar algo de leche. ¿Es tu única comida del día de hoy? Agua. Para conseguir la heroína, ¿qué hace? Pues robar a su propio compañero, se convierten en inmorales. Nos convertimos en inmorales. Yo me incluyo dentro porque yo soy consumidor de heroína. Yo empecé a pincharme en la cárcel, conocí la heroína en la cárcel y desde entonces estoy pinchando. ¿Ha habido cabecilla? ¡No! El desenllaç del motí acaba amb l'entrega d'heroïna al Vaquilla i el posterior trasllat al centre penitenciari d'alta seguretat de Lleida 2, un habitatge fins aleshores aliè i desconegut per Juan Moreno Cuenca. A Lleida 2, amb instal·lacions més modernes i segures, el Vaquilla, davant els anys que encara li queden de condemna,
es prepara per continuar la seva inacabable aventura. Una persona que está condenada a 30 años, que tiene encima, pues, lo que sea, homicidios, atracos y demás, pues, ¿con qué se le disuade? Con una pena, pues, que es que realmente la pena no cumple esa función casi de disuasión, ¿no? Es muy difícil que alguien le digan, tú no te escapas, no te escapes porque si te quedas aquí cumples 30 años, en cambio si te escapas cumples 32. En fin, no tiene opción. La primera obligación del preso, como se dijo siempre, es frase gráfica, es escapar.